Tarde pero sin sueño, la fiesta de la Merced, que fue el pasado viernes, fue una fiesta, ahora sí ya se reactivaron las fiestas de manera importante. Oye, esta danza de Morelos, chato, Cristo Rey se llama la danza. Puta, en todas las fiestas donde voy, los contratan. ¿Qué tendrán? Lo están contratando más que al caballito, ¿eh? Y más que sabes a quién, chato, que a la danza de Río Florido. En todas las fiestas los he visto y bueno, pues ahí está la capillita preciosa, hermosa, precisamente de la comunidad de las Mercedes. Muy bonita la comunidad de las Mercedes, a pesar de que, bueno, pues ahí hay tantas cosas. Le platico en esta crónica, ¿cómo nace esta fiesta? ¿Cómo nace, más que nada, la fiesta, la comunidad de las Mercedes? ¿Sabe por qué se llaman las Mercedes? ¿Tú por qué crees que se llaman las Mercedes, chato? Porque de los primeros pobladores había una familia donde había tres muchachas que se llamaba Merced, ¿sabe qué? Merced, ¿sabe qué? Y por eso las Mercedes. Como la calle Gabriel Lugo, pues Gabriel Lugo, por don Gabriel Lugo. Y esa, las Mercedes, por las Meches, las que vivían ahí de una familia. Esto nos cuentan en esta crónica. Bien, estamos ubicados precisamente en la comunidad de las Mercedes. Hoy es la fiesta principal. Una comunidad que nace precisamente de habitantes del Cerro Gordo. Que de una u otra manera vinieron a buscar aquí en un futuro hace bastante tiempo. Hoy es la fiesta principal. Afortunadamente el año pasado pues fue muy tranquilo por los asuntos de la pandemia y hoy se lleva a cabo precisamente esta festividad. ¿Cuál es la historia en general de lo que es las Mercedes? Así nos lo explica precisamente uno de los habitantes, de los primeros habitantes de aquí, de este lugar. ¿Cuál? ¿De dónde venían los que llegaron aquí? De ahí del Cerro Gordo y de Plateros. Sí. ¿Y por qué aquí? Porque el rancho estaba pronosticado para pa fincarse allá abajo, allá en el Bajío, allá donde le decimos que el Pajonal. Ajá. Pero ahí baja mucha agua. Uh-huh. Entonces decidieron los más antes, pues, de antes, como mi papá, cambiarse para acá porque no bajaba tanta agua en el arroyo. Ahora, ¿vinieron aquí porque les dieron tierras o qué? No, se compraba. Sí. Se le compró a la hacienda. ¿A la hacienda de San Gabriel? De San Gabriel. Uh-huh. A la hacienda de San Gabriel. O sea, ¿desde San Gabriel estaba hasta acá la hacienda? Sí. Ah, mire. Y todo esto pertenecía a la hacienda de San Gabriel. ¿Hace cuántos años estamos hablando de...? Estamos hablando de que cuando... Yo venía más chico, venía aquí a dar agua a los animales, de allá del Cerro Gordo. Uh-huh. Pero en ese ya mi papá se vino porque se hizo por venirse, porque se escaseó allá el agua y estaba muy honda, y para sacarle con la cigüeña, pues era muy duro, ¿verdad? Y aquí el agua estaba a flor de piel, digamos. Ándele, sí, en ese pozo que le digo, tenía una bombita que la bombeaba uno con la mano. Y salía agua. Salía el chorro. Muy bajitos, si gusta lo yo para que lo vea. Sí, claro. Oiga, aquí está cerquitas. Oiga, don, y dígame un detalle, a partir de ahí comenzaron a venirse más gente. Sí, de los primeros que cayeron aquí, los primeretitos, fue el difunto Pancho Hernández. Ajá. Y el difunto José Montoya. Sí. Y luego de allí ya mi papá. Oye, ¿y cómo nace el hecho de que escojan que sea la Virgen de las Mercedes o que le nombren las Mercedes? El hecho que le pusieron que las Mercedes es que había aquí unas muchachas, tres hermanas que vivían para allá para abajo en unos jacalitos y las tres se llamaban Mercedes y por eso les pusieron que las Mercedes. ¿En serio? En serio. ¿Cómo apellidaban ellas? No me acuerdo. Pero luego ya en eso, que la Virgen de las Mercedes, y aquí está. La Virgen de las Mercedes. ¿Y aquí a qué se dedican, don? ¿Al sector agrícola y pecuario? O sea, a la ganadería. Y al ándele, a las dos cosas. Sí. Qué bien. Y así, aquí hasta donde pueda, ¿se va a quedar aquí en las Mercedes usted? Pues, ¿ya para dónde voy? Okay. ¿Cuántos años le tantea que tenga? La verdad no lo sé, unos 60 y... No, pues 60 tiene, yo voy a tener unos 72. 76. Ok. A pesar de que es una comunidad chiquita, bueno, como se puede apreciar, bueno, la fiesta es importante, trascendental, de lo que se puede vivir aquí. Ahí viene el señor de los cuchillos, mano. El barandero. Y bueno, pues así las cosas, amigos del auditorio, aquí, precisamente en la comunidad de las Mercedes. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cáceres.